Minha entrevistada completa um quarto de século. Nossa, quanto! 25 anos no próximo dia 10 de dezembro. Uma curiosidade. Ela tem uma irmã gêmea como a personagem principal que ela interpreta numa novela mexicana. Nasceu na Venezuela, disputou um concurso de Miss, ganhou e com isso deu início a uma carreira de atriz de novelas. Logo foi descoberta pela poderosa Televisa do México. Sucesso no mundo inteiro, foi revelada pela novela A Usurpadora, que tem batido recordes de audiência no SBT. Casada com seu colega de trabalho, o ator mexicano Miguel de León, hoje, de frente comigo, Gabriela Hispanic. Hispanic ou Hispanic? Hispanic. Hispanic. Gabriela, uma curiosidade. Os concursos de Miss ainda são muito importantes na Venezuela. E eu mesma estive lá e comprovei que as mulheres venezuelanas, elas são belíssimas. Vira e mexe, uma é Miss Universo, né? Já saiu muito a Miss Universo lá. Como é que você foi parar num concurso de Miss? Como é que você foi captada para o concurso? E como é que você definiria a sua beleza? Antes que nada, obrigada por invitarme a tu programa. Por favor, gracias a usted por estar aquí. Somos tocayas, Gabi. Gabi. Bueno, yo me decidí entrar al concurso Miss Venezuela ya cuando tenía 18 años. Pero ¿por qué decidí entrar y utilizar el trampolín del concurso Miss Venezuela para entrar a la pantalla chica por la puerta grande para las telenovelas? Porque empecé en esto cuando tenía 15 años. Era un poquito gordita. No. Sí, te lo juro. Pero você tinha problema de peso. Y tocaba puertas, estudiaba teatro experimental, tocaba puertas y no me daba nada importante. Empecé como extra en el medio. Entonces pasaron 3 años en esa búsqueda de algo importante y me decidí ya entrar al concurso porque ya se le da la oportunidad a las chicas que cuando entras a ese concurso te becan para la mejor escuela de actuación, entras por la puerta grande. Y bueno, adelgacé muchos kilos, primero 15 kilos. Você luego, tinha 15 kilos a más. Primero. Y yo pensaba que había quedado bien. Pero cuando visité a Osmel Sousa, el presidente de la organización Miss Venezuela, te faltan 10 más. 25 kilos a más. Yo no consigo imaginar você con 25 kilos. Pesaba 75, casi 76 kilos en aquel entonces. Você chegou a ter complexos por isso, dificuldades de ter que fazer uma terapia, por exemplo, ou não? Terapia com psicoterapeuta da vida? No fui a ningún nutricionista, no tuve orientación de cómo hacer esta dieta. Solamente hice lo que tenía en mi mente. Mi propósito era entrar al concurso porque quería ser actriz y era una oportunidad. Y fue malo. No se lo recomiendo a ninguna mira, mujer. Mira, te pregunto también si tenías problemas psicológicos. No. Por ser gordita, ¿no? Bueno, a veces un poquitiño, porque como soy gemela, ella era la flaca y yo la gorda. Entonces nos decían la flaca y Gabriela la gordita. ¿Y qué hace su hermana hoy? Ahorita ella es modelo. ¿Ah, sí? ¿Y quiere también ser una actriz? No le gusta. ¿No? No le gusta el medio de la actuación. Estudió ingeniería en sistema, administración, pero se quedó con el modelaje. Mira, que tipos de cuidados, Mira? Tô fazendo uma mistura aqui, é o seguinte, eu tô fazendo uma mistura porque eu não confio muito no meu espanhol e, ao mesmo tempo, a Gabriela ainda não domina o português completamente. É por isso que eu tô fazendo. De que tipo de família você veio, Gabriela? Bueno, minha família é muy unida, todos somos venezolanos, la gran mayoría. Tengo ascendencia croata por parte de papá. Llegaron en el año 45, mis abuelos por parte de papá emigraron cuando la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Venezuela. Tengo ascendencia española por parte de mamá. Y lo único que te puedo decir es que tengo una familia maravillosa y le agradezco mucho a Dios. Uma família classe média alta, você... Estou querendo saber que tipo de infância você teve, se você teve
lidou com dificuldades, dinheiro, é isso que eu estou falando também. Classe média. Classe média. Classe média, tive uma educação excelente de meus pais, nunca me faltou nada. Mi papá fue vendedor o es vendedor de maquinarias pesadas y entonces estuvimos como viajando por todo el país de Venezuela porque su trabajo no era estable en un solo sitio y entonces vivimos mucho tiempo en una provincia llamada el estado Guárico, en Venezuela. Ahí fueron los primeros momentos en la infancia que jamás olvidaré porque fueron muy lindos. Fue en contacto con mucha naturaleza. Mi hermana y yo tuvimos mascotas exóticas. Y bueno, la disfruté muchísimo. También vivimos en Valencia, otra provincia de Venezuela, en Caracas. Y así estábamos. Fue una infancia sana, muy sana. Disfrutamos mucho de ser gemelas. Como é ser gêmea? Porque a sensação olhada de fora, a mim me intriga muito. Porque você, de repente, tem alguém que é idêntico a você. Ao mesmo tempo que deve ter uma coisa de você amar o seu idêntico, deve ter uma raiva de a sua individualidade não é só sua, tem uma cópia, não tem isso? Bueno, pequeñita, mi mamá nos vestía igual. Pero a veces ella quería vestirse de un color, yo de otro. Pero sí, sí nos identificamos muy bien. Mi mamá, ¿qué te puedo decir al respecto? A veces cuando estábamos dormida, no nos reconocía cuál era Daniela y cuál era Gabriela. Mi hermana se llama Daniela. Eso es muy loco, ¿no? Para ustedes. Sí, 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 sí. Y bueno, ya en primaria, cuando te entregué el diploma de kinder, te graduaste de kinder preescolar. Mi hermana no quería recibir su diploma y yo fui dos veces a recoger el mío, a recoger el de ella y ahí se dio cuenta. La primera vez que nos enamoramos fue del mismo hombre. Ah, ¿y ahí? Él nunca se enteró. Ese hombre nunca se enteró porque preferimos mantener la hermandad. Claro, yo no sabía que ella le gustaba el mismo hombre que a mí me gustaba. Y un día se lo confesé, mira, Daniela, me gusta fulanito de tal, me estoy enamorando de él. Y ella me dice, ¿qué? Bueno, a mí también me gusta cómo le hacemos. Ah. Y bueno, él nunca se enteró y preferimos mantener la hermandad antes de pelear por alguien. E é verdade essa coisa do gêmeo? Você sente à distância coisas dela? Ela sente suas dores, alegrias? Tem isso mesmo ou não? Sim, sim. Fíjate que quando eu tinha 9 anos, me operaram de peritonitis. E ela tinha também os mesmos sintomas. E minha mãe também estava assustada porque disse, será que tem peritonitis também? Mas foi de repente, momentâneo, quando me foram a operar, a la clínica, ella sentía los síntomas, los cólicos, se sentía mal. Le examinó el médico y no tenía nada. Estaba sintiendo los dolores que yo estaba sintiendo. Impresionante. A nivel telepático, por ejemplo, cuando yo me vine a México, ya se quedó en Venezuela. Bueno, a veces me deprimía, me hacía falta mucho mi familia y ella me llamaba y me decía, te sientes mal, ¿verdad? Yo sé que te sientes mal, que te sientes triste. Y viceversa, siempre ha sido así. Como ela tem lidado com o seu sucesso? Porque agora você é a irmã, além de gêmea, você é a irmã de sucesso. É a que sai à rua, devem pedir autógrafos a você, é a que procuram para dar entrevista, é a fotografada, bem-sucedida. Como é que ela lida com esse fato? Bueno, al principio, muita gente não sabia que eu era gemela. E quando ela salia à calle, sí la confundían mucho conmigo. Y firmaba autógrafos por mí. ¿Ah, y la sí? gente decía, pero yo no soy Gabriela, yo soy la hermana gemela. Y no le creía, mentira, tú eres Gabriela. Y ella tenía que firmar autógrafos. Y la gente también pensaba, como mi esposo lo conoce mucha gente, que somos casados, nuestra boda fue televisada, también es actor. Y ella salía con su novio. Entonces la gente pensaba que yo le era infiel a mi esposo, a mi marido. Y resulta que tengo una hermana gemela, pero ya se aclaró en muchos programas, ya la conoce mucha gente y se ha dado a conocer como modelo. Y bueno, ya cada quien tiene su vida, respeto su vida y respeto la mía y no hay ninguna rivalidad. ¿Y qué es ser famosa?
O que que é ser a estrela da novela da televisão? Las estrellas están en el cielo. Yo no creo que... No me considero una estrella, no me considero una diva. ¿Você é? Trato siempre de mantener los pies bien puestos sobre la tierra y pensar que esto no va a durar toda la vida, disfrutar cada momento al máximo y estar preparada para los altos y bajos, ¿no? Para el triunfo y para el fracaso. Sí, yo creo que eso es lo más importante en este medio. Cuando yo empecé, quizá uno aspira a ser muy famoso o ser archiconocido, pero poco a poco se dan dando las etapas y vas viviendo cada etapa y te vas dando cuenta que la fama a veces puede ser peligrosa, la popularidad a veces puede ser peligrosa. ¿De qué forma? Y hay que estar consciente, no hay que enfermarse, no hay que volverse como que loco o que tu momento ya pasó y de repente pasa el tiempo y a lo mejor creer que todavía es tu momento. O sea, en ese es peligroso. Porque puede haber una frustración como persona, como profesional. Y yo trato siempre de estar clara, clara, que esto no va a ser para toda la vida, que quiero ser madre, que quiero ser abuela. Y... Aliás, ¿es verdad que você quer ter 6 filhos, é isso? Ou 5? 5. Ah, bom. 5. ¿Y por qué ese número? Provengo de una familia muy numerosa. Por parte de mamá, mi abuela tuvo 11 hijos, 11, un equipo de fútbol. Y entonces tengo muchos primos, por parte de papá son 7, la familia es muy, muy grande y cada vez que nos reunimos en época decembrina, en la Navidad, no hace falta invitados, ya con la familia nos basta, somos como 180 en total. ¡Nossa! ¡Qué delicia! Ahora, ¿usted ya está grávida o no? Perdón. ¿Ya está? 2001. 2001 ya está programado. Empiezo programado. Ya mi esposo, mi marido y yo planificamos que en el 2001 empezamos. Precisamos voltar después del intervalo y hablar un poco de ese marido, porque nunca vi una entrevistada tan apasionada sentar aquí de 2 en 2 minutos. Ella cita el esposo de ella, que claro que está ahí, el esposo de ella. Ahí. Entonces, a gente va a voltar y hablar un poco. Sobre esse casamento da Gabriela Spanik. Até já. De volta de frente com Gabriela Spanik, a estrela absoluta da novela Usurpadora. Usurpadora, que, aliás, vai acabar em 2 dias. A Usurpadora terminou, você terminou a gravação há quanto tempo? Há um ano Hace un año y algo, y un poquito más. Es extraño. Con exactitud no me acuerdo, pero un año y algo. Es extraño para você, a ejemplo de quien faz cinema, ficar falando de un trabajo que ya pasó há tanto tiempo o no? Se recuerda con cariño. Y piensa que fue ayer, a pesar que ya pasó bastante tiempo. Você conheceu o seu marido, Miguel de León, nessa novela ou em outra? En Venezuela. Hicimos una novela que se llamó, protagonizamos una novela que se llamó Como tú ninguna. Ahí fue donde lo conocí, donde nos enamoramos. Y fue una telenovela dentro de otra telenovela, nuestro romance. ¿Por qué? Porque la lengua es el castigo del cuerpo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo le conocí a él en Venevisión, actor, un galán muy reconocido allá. Pero hacía una novela que se llamó María Celeste, antes de entrar a Como tú ninguna. Y era como muy nariz respingada, pero era por el personaje que hacía. Muy muñequito de pastel, muy enfluzado, muy con su corbata. Y entonces, cuando me enteré que iba a ser mi pareja protagónica en esa novela Como tú ninguna, yo dije que no, porque no íbamos a tener feeling, que me cae mal, que bueno, que no íbamos a funcionar como pareja de telenovela. ¡Qué miedo! Y entró, y poco a poco, sin darme cuenta, estoy segura que me fui enamorando de él. Pero yo pensaba que estaba enamorada sola, no que él de mí también, porque él tenía su pareja, yo tenía la mía. La mía no estaba funcionando muy bien, por eso también me enamoré de Miguel. Fue cosas del destino, estaba como marcado. Y le dije, y pasaron los meses de grabación en la telenovela,
Y decía, ¿se lo digo o no se lo digo? Que me estoy enamorando de él. Y le dije, antes de enfrentar esta situación, quise ser sincera con mi novio. Y le dije, lo nuestro no puede seguir porque estoy enamorada de Miguel de León. Y fue mi exnovio ya, en ese momento, quien le dijo a mi esposo que yo estaba enamorada de Miguel. Fue mi exnovio quien se lo dijo a él. Mas disse por amizade ou, num repente, por raiva mesmo? Me surpreendeu muito sua atitude. Foi uma atitude que não esperei nunca de ele. Me pareceu uma atitude... Estranha. Estranha. Eu, será que está averiguando se Miguel está enamorado de mim ou não? Pode ser. Ou, não sei. Mas o certo foi que se lo dijo. E eu me enteré. Que mi exnovio le dijo a Miguel eso y yo quería enfrentar ya a Miguel porque no lo podía ver el siguiente día porque se me caía la cara de la vergüenza. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, voy a hablar contigo. Terminamos de grabar ese día tarde, un día miércoles. Y llamo, Miguel, por favor, quiero hablar contigo. ¿Y cómo empiezo? ¿Qué le digo? Y le dije, claro, con un nudo en la garganta no podía hablar. No tengo la culpa de haberme enamorado de ti. Me enamoré de ti. Y él se me queda así viendo, todo extrañado, sorprendido. Como contento. Yo sentí que le gustó la cosa, ¿no? Y él me dijo que, bueno, que era un honor que una mujer como yo se enamorara de él, pero que tenía su vida hecha. Y dije, ay, Dios mío, trágame tierra. Trágame tierra porque, o sea, lo bueno es que fui sincera. Y me arriesgué a quedarme sola, no iba a estar con una persona si no lo quería. Le dije la verdad. Y bueno, Miguel en ese momento cuando él me dijo que... Pero no me dijo en ese momento que estaba enamorado de mí. No me lo dijo, yo lo estaba esperando. ¿Cuánto tiempo después? 3 meses después. ¡Ay, Miguel! ¡Tenga dos! Pero se iba a despedir de mí del camerino con un beso y me abrazó. Digo, no, tú tienes tu vida hecha. O sea, yo si quiero algo contigo, quiero algo serio. Y pasaron los 3 meses y me dijo, ya arreglé mi situación, también te quiero. Ahora, me diz una cosa. O medo não dobra agora. Se aconteceu na novela, vamos supor, agora ele faz uma outra novela, ele é galã com outra atriz, você vai fazer um trabalho de atriz com outro ator. Não pode se repetir a situação? Não há celos. Mas poderia acontecer, não poderia? De repetir a mesma situação? Sim. Bueno, no creo que suceda, porque antes de besarlo yo a él y sentir esas maripositas en el estómago en la novela como personaje cuando lo besé, nunca había sentido eso por otro actor y había besado a muchos en novelas. Nunca había sentido ese especial, esa química, ese feeling. Nunca. Y después él me comentó que también la única vez que lo sintió fue conmigo. Y hemos trabajado, ya le he hecho sus novelas y yo... He trabajado en otras, he besado a otros hombres en la novela como personaje y uno lo ve de una manera muy profesional y no es sientes. Profesional mesmo. Y no lo sientes, no lo sientes. Será? Cuando você beija, es un beijo. No es un beijo total. No, no. Nunca es. No, nunca es total. Nunca. No es un French kiss. Y fíjate qué curioso, porque cuando me gustaba él, en vez de aprovecharme, cuando me tocaba las escenas de amor, de aprovecharme, apapacharlo y besarlo más, no podía. Me cohibía, me retractaba porque me gustaba. Entonces, cuando uno ve un beso muy, pero muy apasionado en la novela, mucha gente dice, aquí hay algo. Ellos tienen algo. Pero en nuestro caso fue lo contrario. Y es al revés. Cuando te gusta una persona, una telenovela, y en vez de aprovecharte de las escenas de amor, no lo puedes hacer porque hay algo que te retracta. Aqui no Brasil, isso se chama bandeira ao contrário. Você guarda essa expressão, que é bandeira ao contrário. É um evitando o outro, chama bandeira ao contrário. Agora, você já disse em entrevista, Gabriela, que a novela brasileira é diferente da mexicana ou da venezuelana, porque aqui nós temos uma trama
em que outros casais, quer dizer, outras histórias, histórias paralelas à trama central, acontecem com força. Quer dizer, outras personagens surgem muito forte. Você acha isso bom ou ruim? Você prefere a novela no estilo da Usurpadora, em que o casal central é aquele, acabou, e as outras são histórias muito diluídas ou não? Bueno, las novelas brasileñas, cuando se ven en muchas partes, se caracterizan también porque todos son roles protagónicos. Eso. Então, isso você acha ruim? Quer dizer, é mais difícil isso ou você acha muito bom? É isso que eu estou perguntando. É muito bom. É bueno. Porque dá mais oportunidades, é o isso? Ou seja, não quero dizer que a novela brasileira seja melhor que a mexicana, que a mexicana, que a brasileira ou que a venezolana. Todas têm seu encanto e todas são buenas. Todas me gostam. Cinema você já fez? Me han propuesto 2 veces fazer cinema, pero desnudos. Y yo siento que no estoy preparada para hacer escenas fuertes, desnuda. No, yo creo que no lo puedo asimilar. Admiro y respeto a la gente que lo hace, pero yo me siento que no estoy preparada para un desnudo tan fuerte. Y las 2 películas que me han propuesto para trabajar han sido con desnudos muy fuertes y he dicho que no. Aquí en Brasil, posar para revista Playboy nua é, diferente de outros lugares no mundo, é sinônimo de status. E muitas atrizes fazem isso. Posam e ficam ainda mais famosas, mais conhecidas e reconhecidas. Já propuseram a você a posar nua ou não? Para lá, cá, não, pero... Sim, me la propusieron, pero dije que não. Lá, no seu país, na Venezuela ou no México? Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos? E essa também é uma questão que você vai pensar para o futuro ou é uma coisa que não lhe interessa mesmo? Não me interessa. E por quê? Não é que lo veja mal, não é que lo veja feo, não é que... Oh, não pode ser, que horror. Yo creo que cada quien, cada actor en este medio latinoamericano de las telenovelas, cada quien sabe cómo cuidar su imagen, qué hacer de su imagen, qué quieren explotar de su imagen. Y en mi imagen no quiero explotar mi cuerpo. Hay mucha gente que explota su cuerpo, el talento. O sea, respeto a la gente que hace todo ese tipo de cosas, que son muy versátiles y son muy abiertos. Pero yo siento que en mi caso... Primero, Gabriela Spani como persona, no me sentiría bien verme en una revista desnuda. Como una mujer casada, tampoco. Como una mujer de principios morales, vamos a llamarlo algo rígidos, pero me siento feliz así, como soy, como la gente se siente feliz desnudándose. Yo me siento feliz sin desnudarme. ¿Y si o Miguel posase nu? Que isso também é uma coisa muito brasileira agora, muito atual no Brasil. Homens, esportistas, atores famosos estão posando... Pelé? Não, Pelé ainda não. Pelé só apareceu nu em foto de vestiário. Mas atores estão posando sem roupa para revistas. Se convidassem o Miguel, você gostaria de ver seu marido nu numa revista ou não? Seu corpo é dele. Ele decidirá. No lo voy a prisionar para que no lo haga. Él decide por su vida y por él. Ah. Pero lo más seguro es que no lo haga, porque lo conozco. Eu acho que você ia fazer o maior escândalo. Você está fazendo elegante aqui. Não, a decisão é dele. Você ia morrer de raiva. Não ia ficar com raiva, não? Não ia... No, eu penso que você se quedaria louca se lo hiciera. Não. Não, em serio, em serio. No me quedaría loca si lo hiciera. No le recriminaría nada. Fue su decisión y la respeto. Vamos a hacer un intervalo aquí. Daqui a poco a gente continúa de frente con Gabriela Spanik. Até ya. De volta de frente con Gabriela Spanik, esa gracinha que faz o maior sucesso na Usurpadora. Faz sucesso no mundo con Usurpadora, que vai terminar aquí no Brasil dentro de 2 días.
¿Você vive hoje na Venezuela ou no México? Ahorita, actualmente, estamos viviendo en México. Estamos radicados en México, mi esposo, mi marido y yo. Por causa da televisão? De trabajo, televisión. ¿Cómo es que você fue parar no México? Gracias al adaptador y escritor de muchos éxitos de Televisa, el señor Carlos Romero. Él escribió una novela para Venezuela que se llamó Como tú ninguna, se hizo un casting y me... Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y me dijo, yo te quiero para mi novela, para Como tú ninguna. Pasaron 3 años después y le vino a la mente La Usurpadora en Televisa ya, pero ya en México. Y no sé, no se olvidó de mí, no se olvidó. Y cuando me llamó para proponerme la novela, no lo podía creer. Y yo, pero pasaron 3 años, ¿de verdad quieres que yo te haga la novela, La Usurpadora? Me dijo, sí, Gabriela. Lo que pasa que primero se le propuso a Thalía. Él, si no es Thalía, creo que sea Gabriel España, y le dijo a la empresa. Thalía tenía muchos shows musicales, muchos compromisos, y no pudo hacer la telenovela. Entonces, Carlos me llamó y Televisa me aceptó y me quedé en Televisa. ¿Você ya fez alguna vilã? ¿Alguna... ¿cómo es que se dice vilã en español? Villana, mala, villana. Malvada. ¿Ya fez sí, alguna sí, vez? Sí, en Venezuela. ¿Cómo es que es hacer una vilã? É de fato mais exigente, exige mais da atriz fazer a vilã do que fazer a heroína? Fácil. É mais fácil? É mais fácil fazer de villanas, porque tienes maior liberdade de criar um personagem sem limites. Ele pode sonreírte, puedes matizar melhor, sacarle provecho a la voz. Sacarle provecho a muchas cosas, a la sensualidad o sexualidad, o sea, a muchísimas cosas. Pero de buena hay un estereotipo marcado. De buena, si hay límites, hay la carita dulce, ser muy buena gente, sí. Decir cosas, el cielo, divino, azul. Es más fácil hacer de villana. Para mí hacer de villana es como un desestresante, es crear, es visualizar cómo lo hago, qué diferencia le pongo. Aquí pongo carita de ángel, pero soy mala, maquiavélica. O aquí pongo cara de odio porque te detesto. Cosas así. Pero de buena, sí está marcada la heroína. Agora, nesse momento, você está fazendo o quê? Você está trabalhando em quê? Terminé de grabar hace 2 semanas, hace poquito, una novela en México que se llamó Por tu amor. Y fue un personaje muy... ¿Dulce? No, fue dulce, fue de carácter... Tuvo muchos matices, a pesar de ser la heroína, tuvo muchos matices. Una persona con decisiones propias, mano derecha de su padre... la mamá de su hermana menor, más chiquita. Fue un personaje bastante interesante. ¿Você fica un tiempo entre una novela y otra? ¿Você fica un tiempo sin grabar? 6 meses. 6 meses. ¿Y es un proceso muy cansativo para ustedes, la grabación de las novelas? Aquí en Brasil, muchos actores reclaman que es un trabajo estafante grabar novelas. Bueno, allá se graba 6 meses telenovela, 6 meses no se graba, o sea, en mi caso y de mucha gente en Televisa. Sí es duro la jornada de trabajo cuando se graba porque se trabaja al día. Por ejemplo, lo que se graba hoy puede salir 2 días después al aire. Hay poco tiempo, hay que proteger calidad, personaje. A veces modifican el libreto de un día para otro, para hacer cambios, se hacen encuestas al público, qué es lo que quieren de la historia. Y así van cambiando y andamos sobre la marcha. Y entonces no tenemos tiempo de sobra, sino que nos hace falta más el tiempo para terminar ya con broche de oro la telenovela. Gabriela, ¿qué tal es vivir en México? ¿Cuál es la diferencia? Porque el México yo no conozco. Mucho picante. Mas consta, por toda a literatura que eu já tive a chance de conhecer do México,
que os mexicanos têm uma melancolia intrínseca. Na Venezuela, me parece que não, né? Me parece que as pessoas são mais alegres. Você sente diferença vivendo no México? Você sente muita falta da Venezuela ou não? São alegres. No México. En México y en Venezuela. Yo creo que la raíz latina, en el fondo, todos somos iguales. Nos gusta el reventón, las fiestas, divertirse. Eso sí son muy divertidos. Ya cuando se entra en confianza, igual que en Venezuela, ya cuando entras en confianza con alguien, ya te abres, ya eres más sincero y vamos a festejar un cumpleaños, vamos a estar en familia o un grupo de amigos. Sí. Es igual México, Venezuela, en ese sentido, Latinoamérica. Cuando yo fui a Venezuela, yo fui entrevistar o seu ex-presidente Andrés Pérez. Ah, Carlos Andrés Pérez. Que después caiu en desgraça y tal. Você se interessa por política y o que é que está acontecendo con seu país después de Hugo Chávez? ¿Cómo es que você analiza ese nuevo presidente? Es un presidente de cambios radicales. El pueblo venezolano tuvo plena seguridad en él y lo apoya y lo seguirá apoyando. Es un líder en Venezuela. Y cree, la gente de Venezuela cree en los cambios que está haciendo, que sí van a ser favorables para Venezuela. No de inmediato, pero sí tiene fe que a futuro todo se puede resolver y tiene el apoyo del pueblo. Um intervalo aqui outra vez e a gente já continua de frente com Gabriela Spanik. Até já. De volta de frente com essa beleza que é Gabriela Spanik. É uma grande atriz de novelas da Venezuela, do México, fazendo sucesso com a Usurpadora aqui no Brasil. Hoje ela se divide entre Venezuela e México. Venezuela que tem agora um presidente chamado neopopulista, de quem ela já falou, e agora vai me falar um pouco, sabe, sobre o quê? Crítica. Você leva a sério a crítica? A crítica gosta de você, não gosta de você? Como é que se dá a sua relação com a mídia? Sempre tenho uma boa relação com a prensa e os especializados na matéria. Pero siempre existirán las críticas buenas y malas. ¿A usted te importa? ¿Te importa la crítica? No. ¿No la considera? Cuando es muy negativa o cuando es firmada por alguien que no sé, porque a veces firman con seudónimos que son nombres que no existen. Y a veces me da risa porque parece cómics cuando hablan de una manera amarillista, pero a la vez de comiquita, de caricatura, pero no lo tomo a mal, lo tomo a risa cuando sí veo que una crítica es constructiva, con base, también me pongo a analizar y a pensar y a trabajar sobre eso para mejorarlo en mi carrera, pero no me afecta ni me incomoda, cada quien es su trabajo. ¿Você fez cursos? ¿Você estudou para ser atriz o faz ainda esses cursos? Bueno, estudiaba teatro en bachillerato, hacía talleres de actuación, asistía a esos talleres, hacíamos teatro colegial. Estudié 3 años con Nelson Ortega, una academia muy importante de actuación en Venezuela. Estudié con la organización Cisneros, expresión corporal, actuación, voz y articulación. ¿Você canta? Poquitinho. ¿Y você, por ejemplo, cantaría en portugués para conquistar ainda más el público brasileiro? ¿Cómo hacen otros artistas? Sería una buena experiencia. Experiencia, sería maravilloso. ¿Você faz teatro? Teatro más que todo experimental, no teatro comercial o no, más que todo de grupo, de experimento. Essa é a sua primeira vez no Brasil? Sim. Espero que seja depois da segunda e da terceira. O que é que você está observando de Brasil e brasileiros? Deu para perceber alguma coisa que você antes não notava ou não? Senti muito carinho, muitas manifestações de
de hermandad, de bienvenida. De verdad no me esperaba tanto, no me esperaba... Acolhida, é sí, isso. Sim, tanto, tanto calor, tanto carinho, tanto apapacho, tanta... Sim, sí, me sinto feliz e estou disfrutando ao máximo e les agradeço muito a SBT que me hayan traído a conocer a Brasil. Já mi marido e eu vendremos, pero a la segunda luna de miel, pode ser. Nossa, já? Pode ser. Ela está em pleno romance. A gente está aqui entrevistando uma atriz completamente apaixonada pelo seu recién esposo. Onde é que vocês vão passar o Réveillon? O ano novo, ano novo? Em Venezuela. Em Venezuela. Com a família. Por isso, porque é 2000 ou porque sempre é assim? Sempre, sempre por costumbre, por tradição, por necessidade. Já se faz todos os fins de cada ano. Tratamos sempre de reunirnos todos juntos em família a receber o ano novo. Assim, e Miguel está trabalhando com o que agora? Ha hecho varias participaciones especiales en México. Trabajó en una telenovela que se llamó Nunca te olvidaré. Trabajó en Gotita de amor. Por ahora esas. Todavía no ha tenido una propuesta concreta de trabajo. Yo creo que ya será para el año que viene, porque ya las novelas de este año ya se están finalizando en México. Pero creo que para el 2000 sí puede venirle algo muy bueno. ¿Quién de ustedes es más celoso? Yo. ¿Porque él es más asediado o porque por temperamento você es más ciumenta mesmo? Puede ser por temperamento. Yo soy muy, como muy posesiva. Siempre lo quiero tener conmigo y que esté conmigo. Es mío. Mío. Es mío. Pero sí le tengo, si no tenemos mucha confianza y respeto. Cuando yo no hacía telenovela y él sí hacía, lo acompañaba a las grabaciones o él a mí me acompañaba. De hecho, tuvo una experiencia en vivo que tenía una escena de amor con su compañera, su pareja protagónica, y yo lo estaba acompañando. Él sabe que soy un poquito celosa. A lo mejor por eso se cubrió un poco hacer la escena de amor y el beso no tan apasionado. Pero yo dije, esto es trabajo. Se está haciendo de una manera profesional, no porque yo esté aquí, no vas a hacerlo como siempre lo haces. Entonces, repite el beso para que quede mejor, más real. Y él igual conmigo. Él, a veces vemos una novela, La Usurpadora, él también trabajó en La Usurpadora, hizo Douglas Maldonado, el multimillonario. Y veíamos la novela juntos y yo veía las escenas de beso que él tenía y él veía las escenas de besos que yo tenía, pero la veíamos de una manera profesional, los dos en camita viendo la novela y no nos poníamos ni nos recriminábamos nada. ¿Cómo es que ustedes lidan con invasión de privacidad? ¿Existe con No, vocês? Yo creo que la prensa tiene, está en manos de uno de no permitir esa privacidad o de sí permitirla. En nuestro caso no tenemos nada oculto. Si quieren una foto juntos, órale, vamos a darla. No tenemos ningún tipo de prejuicios, porque mientras más te ocultas, más te buscan y es peor. Pero más lo des a la luz, lo ven más normal. No se quieren intrometer tanto en tu vida privada. Yo creo que es como más abierto, más sincero seas, así te recibirá la prensa, igual. O que é que vocês fazem para se divertir? Qual é o lazer de vocês? Nos gusta mucho viajar a las playas, conocer las playas. Nos gusta mucho la naturaleza. Vamos a Cancún, a Cozumel. Ahorita vamos a Río. En Venezuela, Los Roques, el Parque Nacional Morrocoy. Queremos ir a Hawái. Sí. Bom, aqui a gente para voltar em seguida para terminar a entrevista com bate-bola, jogo rápido com Gabriela Spanik. Até já. De volta com Gabriela Spanik, que aqui de frente com a gente agora vai fazer um bate-bola comigo. Aliás, é um bate-bola que eu já fiz
com a cantora nascida em Cuba e estrela nos Estados Unidos, a Gloria Estefan. Você conhece a Gloria Estefan? Ah, por supuesto. Sim? E Cuba, você conhece? Não he ido a Cuba. Sua novela não foi ainda para lá também? Não, não, creio que não. Não estou segura. Me parece que é um público maravilhoso para novela. Posso fazer o ping-pong, o bate-bola? Puro? Sim. Ok. Um esporte. Boliche. Você joga boliche bem? Me encanta. Boliche. Perdoar é? Amor. Imperdoável é? Injustiça. Um ídolo. Meu papá. Seu pai, que se chama? Meu pai, Casimiro. O maior medo? Medo. Medo do medo? É isso que você está dizendo? Sim. Tienes medo del miedo? Tem medo. Ok. Superstição, qual? Nenhuma. Nada? Ni con un color de traje o una pieza que necesitas. No, ninguna. No, nada, nunca. Superstición, no. Que le tengo terror a los aviones. Eso es miedo, no es superstición. Es miedo. un miedo embasado. si no fuese, sería. Si no fuese feliz, ¿qué sería? Si no fuera aquí, sería, si no fuera... Bailarina. ¿Pero estudió para eso o no? ¿Es un sueño? Sueño, sí. Welcome. Sería bailarina. Welcome to the club. Es lo mismo que tengo yo. ¿Sexo serve para...? Cuando es de verdad y puro, es maravilloso. ¿Y sirve para? Placer. Yo tengo dentro de mí... Adiós. ¿O meu futuro será? Mi futuro será... Si Dios me da la oportunidad de llegar al futuro. Si llegas lá, ¿qué vas a hacer? Mamá. Gabriela Spanek por Gabriela Spanek. ¿Sabes? Terca, okay. Impaciente, muy sincera, típica sagitariana con un zapato en la boca que a veces no piensa lo que va a decir y meto la pata. Muy... Yo creo que son los principales. Paciente, imperativa. Sí. Sí. Gabriela, muito obrigada pela entrevista e feliz cumpleaños. ¿Qué haces ahora? ¿25? ¿En el 10? En el 10 de diciembre. Entonces, ¿26? ¿26? Oh, ¡qué vieja! Gracias. Gracias, Gabi. Obrigada. E obrigada a vocês em casa. Até domingo que vem.